Excelencia el jefe del Estado llega a la Catedral de Sevilla acompañado de su esposa para asistir a la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, la Macarena, advocación mariana con que los sevillanos la veneran con filial devoción. Son padrinos de la ceremonia el alcalde de Sevilla y la niña Inmaculada Rodríguez por delegación de la comunidad de Hermanas de la Cruz. Están presentes la marquesa de Villaverde y varios ministros del gobierno. El cardenal arzobispo de Sevilla bendijo la majestuosa diadema de oro con piedras preciosas, costeada por cofrades y devotos en 1912. El doctor Bueno Monreal coloca la corona sobre las sienes de la Virgen, entre un coro de preces litúrgicas al que siguió un solemne Te Deum. Pues bien, la Virgen había salido solo para un solemne triduo de seises de azul y coplas de su Antonio Rodríguez Buzón, y a continuación el día de su gran gloria. Pero la lluvia demoró unos días más el regreso. Cuando el señor cardenal, al despedirla en el ayuntamiento, tuvo la santa osadía de decir que la entregaba a su pueblo para que la devolviera a la basílica, aquello fue una apoteosis de vuelta. Y al llegar a la calle Parra, los vecinos de una casa le habían pintado la blanca fachada con este verso sin igual riñéndole: reñir a la Virgen, así, por eso pido ser comprendido al hablar de Sevilla, Cristo y María. El verso decía: te fuiste por 4 días y tardas 7 en volver. Madre mía Macarena, no nos lo vuelvas a hacer. Ser trasladada procesionalmente por las calles de Sevilla a la Santa Iglesia Catedral. Abre el cortejo la banda de cornetas y tambores de la Centuria Macarena y sigue la cruz de guía y unos 100 hermanos con cirios entre el guión de la coronación, la bandera concepcionista, el guión basilical y el estandarte. 5 tramos en total. Luis León y Antonio Santiago son los 2 capataces que mandan los 36 hermanos costaleros que lleva el paso de la Virgen. Con parte de los varales del orfebre Cayetano González y el resto, así como las jarras, los candelabros de cola y la peana de Bautista, Landa y Juan Fernández. Luce la Macarena una saya de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, restaurada por las hermanas Martín Cruz, y estrena la toca del sobremanto.
y de la amargura a las hermanitas de la cruz. Como es sabido, las beneméritas hijas de Sor Ángela fueron nombradas corporativamente madrinas de la coronación en 1964. La Macarena quería llegar hasta el convento, pero a tiempo de coger a todas las hermanitas allí, es decir...